Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 20 de octubre. Un juez en Los Ángeles acaba de negar la libertad bajo fianza al general Salvador Cienfuegos para seguir su juicio en libertad. El exsecretario de la Defensa Nacional será trasladado a Nueva York esta tarde para iniciar su proceso ante el juez federal, el mismo que atendió los casos de Joaquín Guzmán Loera y lleva el de Genaro García Luna. El presidente López Obrador reiteró que por la delicadeza del tema y como jefe supremo, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, él será el único vocero en México del caso Cienfuegos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó por la mañana que la epidemia de COVID ya no disminuye a la misma velocidad que lo venía haciendo en las semanas anteriores. López-Gatell reiteró lo que anunció anoche el director de epidemiología, el doctor José Luis Salomía, que hay rebote de la pandemia en ocho estados. Pero para el presidente dijo hoy que no hay tal rebrote. Y argumentó que están disminuyendo las muertes diarias y que no ha habido un disparo en hospitalizaciones. Por un lado, la versión científica de los responsables sanitarios. Por otro lado, la versión del presidente de la República. La Basílica de Guadalupe cancela todas las celebraciones para los días 11 y 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, con motivo de la pandemia. El problema es cómo contener a millones de mexicanos que vienen a cumplir mandas, que vienen a cumplir promesas a la guadalupana. Vamos a ver cómo se atiende esto. ¿Por qué? Porque primero es cumplir la manda a la guadalupana y luego todo lo demás para millones de mexicanos. Los diputados tendrán una larga jornada porque hoy, la Constitución les marca que el 20 de octubre tiene que estar aprobada la ley de ingresos y todavía no han leído el dictamen aprobado. Protestas en el exterior del Senado, que está bloqueado por colectivos opositores a la extinción de fideicomisos que ayer fue aprobada por comisiones que se reunieron en un hotel. La protesta se extendió hasta el Paseo de la Reforma, que bloquearon. Los senadores entonces se fueron a sesionar a su antigua sede de Jicotencatl. El PAN denuncia que Morena quiere incluir de última hora en la ley de ingresos un apartado para que Hacienda se quede con los recursos del Fondo Nacional del Bienestar antes del Fondo de Daños Catastróficos, que suman 101 mil millones de pesos. La propuesta que ya está incluida en el proyecto dice que serían 73 mil millones de pesos los que pasarían a Hacienda. 73 mil millones de pesos superan los 68 mil millones de pesos que representan todos los 108 fondos y fideicomisos restantes. Por eso la codicia. Asesinato, robo y violación. Los principales delitos que se cometen en México de acuerdo con la encuesta de inseguridad del INEGI. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló lo que me había dicho, ratificó, que ha sufrido misoginia por parte de sus compañeros de gabinete. Hoy, justo dos semanas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que es de este martes en 15, la encuesta del New York Times da a conocer a Joe Biden con un 50% de preferencias y a Trump con el 41%. En este momento, el dólar interbancario se sigue cotizando los 21 pesos y 21 pesos bajos. El interbancario en el mundo se está cotizando en 21 pesos con 12 centavos y aquí en Ventanilla, en México, se está vendiendo en 21.40. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.